Buenas tardes, bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla. Estoy muy contento de recibirlos nuevamente en esta serie de programas que, bueno, como ustedes ya lo saben, si nos siguen en esta serie, pues hablamos un poco acerca de la vida de ciertos personajes de nuestra historia de México con invitados muy especiales, profesores e historiadores. En esta ocasión tengo como invitado al maestro Gerardo Mora. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Y el día de hoy hablaremos acerca de Francisco I. Madero, un personaje que inicia esta parte de la Revolución Mexicana. Y bueno, más que el maestro nos hablará más en este tema. Maestro, ¿quién fue Francisco I. Madero? Es un personaje muy complejo, complicado, que tiene un papel fundamental en la historia de México, particularmente en la Revolución. Entonces, podemos decir que era una persona muy educada, humanista, eso lo combinó con el espiritismo, la política, esa política lo llevó a ser intransigente ante Porfirio Díaz, de hecho es la primera revolución que hace que Díaz renuncia, tiene un gobierno un tanto desafortunado por las contradicciones políticas y personales y muere de manera terrible en un golpe de Estado. Pero ese golpe de Estado no termina con otra vez una dictadura, sino genera una nueva revolución. Entonces, Francisco I. Madero es un personaje muy, muy complejo que nos da múltiples enseñanzas en la escuela secundaria. ¿Cómo inicia su vida política? Bueno, habría que empezar diciendo que es nieto de uno de los empresarios más importantes del siglo XIX, Evaristo Madero, una de las principales fortunas de fines de siglo, y él nace en Coahuila, lo envían a estudiar a Francia y a Estados Unidos y regresa como empresario teniendo una serie de políticas sociales de bienestar hacia sus empleados. Y empieza a participar un poco en la política local. Su abuelo se había puesto a la reelección de Díaz. Su abuelo decía que él, comparado con Díaz, era un microbio en relación con un elefante. Y pues todos veían muy extraño que este personaje, que Francisco Ignacio Madero, participara en política siendo un hombre de una familia muy, muy rica, ¿no? Norteña, que a pesar de estar siendo vigilada por Díaz, pues ellos eran parte del sistema, ¿no? Entonces su introducción a la política era considerada un tanto cuanto anormal, ¿no? Él participó en los círculos liberales, ¿no? Incluso se vinculó parcialmente con los Flores Magón, uh-huh.
Lo que hay que destacar en este momento es que el país se encontraba en una situación muy delicada por problemas sociales, ¿no? Pobreza, desigualdad, discriminación. Políticos, el Porfirio se religió muchísimas veces, ya era viejo, tenía fricciones con su propio gabinete. Entonces, el momento en que llega Madero a la política es un momento muy complicado en donde el porfirismo está en agonía, ¿no? Aunque no parezca, el porfirismo, al no poner a sus sucesores correctos, estaba condenado al fracaso. Entonces, Madero llega desde una política humanista, ¿no?, a la política, aparentemente sin gran trascendencia o radicalidad política, pero el momento en el que llega es sumamente delicado y aún sus líneas, su política reformista, va a resultar letal para el porfiriato. ¿Qué lo incita a ser partícipe y iniciador de la revolución? ¿El hecho de que Díaz quería volver a reelegirse o verdaderamente la preocupación por la situación de la población? Pues son las tres cosas, ¿no? Por un lado, la situación de la población es muy compleja. Pues te recuerdo la huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco, problemas de crisis, de desempleo, ¿no?, de superexplotación, los problemas con los yaquis, los mayos. O sea, había una situación de inestabilidad, por un lado. Por otro lado, hay que reconocer que Madero, pues siendo un rico empresario, no tenía necesidad de ser oposición política. Y el personaje, pues, vende parte de sus propiedades para la participación política y militar. Entonces, él tiene una participación propia, ¿no? Y sí tiene una preocupación genuina. El problema que le podemos ver desde ahora, pues es que esa preocupación genuina no está con una teoría revolucionaria que le permita la supervivencia, ¿no? Entonces, la ausencia de esta política revolucionaria lo va a volver débil. Y por otro lado, pues Porfirio Díaz tuvo muchísimas contradicciones desde la entrevista a Díaz-Krillman, el eliminar al general Reyes, que era su sucesor inmediato, imponer políticos por medio de elecciones fraudulentas. Entonces fueron los tres elementos los que causaron la revolución, ¿no? Pero hay que reconocer que Madero sí tenía un interés genuino. El problema era el modo en que iba a defender estos intereses populares que estaban en efervescencia. Escribe un libro, ¿no?, La sucesión presidencial. Sí, eso es muy interesante porque él se reclama espiritista. Tenemos una visión caricaturesca de lo que es el espiritismo, ¿no? Sin embargo, para la época, para inicios del siglo XX, es como una corriente antipositivista, ¿no?, que incluso se reclama científica, y eso impacta mucho a Madero cuando está en Francia, regresa siendo espírita, y empieza a tener contactos, ¿no? Primero con su hermano muerto a los 4 años, después con otro personaje que le dicta el libro, y incluso él dice que tiene contactos con los espíritus de Benito Juárez, de Mariano Escobedo, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que hay que decir aquí, lo importante, es que el ideario de Madero es liberal, ¿no?
Y ese liberalismo choca con el porfirismo, porque el porfirismo es pragmático, es autoritario, entonces chocan, ¿no? Y ese choque lo vuelve irreconciliable, ¿no? Porfirio Díaz jamás logra detener a Madero, ¿no? Entonces, este libro es de gran importancia porque, a pesar de que lo escribe con en su doctrina espiritista, es muy consecuente respecto a enfrentar a Porfirio Díaz. ¿Cómo es su relación, o cómo fue su relación con los hermanos Cerdán? Bueno, para 1910 ya el reyismo estaba superado. Porfirio Díaz mandó a Reyes a Francia, ¿no? Y Reyes dejó de encabezar a su movimiento. Y esos políticos con otros que estaban en liberales en contra Porfirio Díaz, los unificó Madero, ¿no? Entonces, a partir de esta unidad empiezan a hacer una campaña, y en esta campaña tienen muchísimo éxito, ¿no? Hace la primera política pública, ¿no? Y esta política pública no hay forma de Porfirio Díaz que detenerla más que con el fraude, ¿no? Habrá que decir que Madero se entrevistó con Díaz, le escribió y trataba de convencerlo de que se fuera. Si lo hubiera convencido de que se fuera, como posteriormente se fue, la historia mexicana hubiera cambiado radicalmente. Pero por cómo es la historia, ¿no? Esto no sucedió. Y conllevó a una revolución. Escribe también el plan de San Luis. Sí. Hay cierta duda. ¿Se escribe en San Luis o lo escribe en Estados Unidos? No, o sea, lo escribe en San Luis. Incluso le ayuda López Velarde. Pero él tiene que huir a Estados Unidos, ¿no? Y desde ahí proclamar la... El inicio, ¿no? De la revolución, que resulta pues bastante débil, ¿no? Sin embargo, ya las cosas en el país estaban muy muy caldeadas, y empiezan a surgir revueltas, ¿no? Revueltas populares por dirigentes populares que no son originalmente los maderistas, ¿no? Que son de clase media y algunos de clase alta, ¿no? Entonces, estas revueltas populares empiezan a carcomer al ejército porfirista que había sido debilitado por las pugnas entre Limantur y Reyes, ¿no? Pero es muy importante ver la consistencia de este personaje porque, pues, como empresario, es un político radical. Y, ¿no?, revolucionario. Y revolucionario, sí. Revolucionario en el sentido que enfrenta al sistema, va a transformar al sistema. El problema es que ya no pudo superar sus propias limitaciones como liberal, ¿no? ¿Cómo conoce a Emiliano Zapata? ¿Cómo era su relación? El zapatismo es un movimiento... diferente, ¿no? Recuérdate que estamos en el norte con Madero, en el centro, ¿no? Con los políticos convencionales, pero en el sur, específicamente en la parte de Morelos, hay este movimiento, ¿no? De unos campesinos, ¿no? Que les están limitando sus derechos y, por tanto, su sustento. Esto empieza a generar
un movimiento y Madero lo contacta, pues ya cuando renuncia Díaz, se está en un interinato con Francisco León de la Barra. Sin embargo, cuando va a apaciguarlos Madero, León de la Barra manda a Huerta y genera una tensión, una provocación que hace que Zapata desconfíe de Madero y el zapatismo lo acuse de traidor al mentirlos, ¿no? Entonces, esto va a tener repercusiones posteriores porque cuando ya Madero sea presidente, se va a decretar el plan de Ayala confrontando a Madero, ¿no? ¿Cuál fue el papel de Estados Unidos durante la figura de Madero en la Revolución? Esto es muy importante porque desafortunadamente en las clases de historia, en los libros de texto, no tenemos tiempo de detallar los acontecimientos. Y el detalle de los acontecimientos es muy importante porque de otra forma caemos en caricaturas, ¿no? Si bien es cierto que Estados Unidos tenía intereses, ¿no? Su embajador los utilizaba en función de sus propios intereses, ¿no? Entonces, Lyman Wilson es famoso pues, porque organizó el golpe de Estado, ¿no? Contra Madero. Sin embargo, cuando cambia de la presidencia, desconocen a Huerta, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene un papel diferente entre lo que serían su embajador, su presidente, los empresarios, los políticos. Y también tenemos que decir que John Kenneth Turner pues, era norteamericano, ¿no? Y él fue anarquista, ¿no? Él fue uno de los principales periodistas que denunció la situación del porfiriato, ¿no? Incluso disfrazándose, ¿no? Entonces, Estados Unidos jugó un papel contradictorio, ¿no? Contradictorio, claro. Estados Unidos tiene sus intereses, ¿no? Sin embargo, ya la política es más compleja. Entonces, es importante que nosotros digamos que la historia tiene ese grado de complejidad para no quedarnos con una caricatura que no nos sirve para pensar. ¿Cómo logra Madero convertirse en presidente? Bueno, la gente lo... Bueno, hay que ir a la toma de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, hace el plan de San Luis, inicia la sublevación, pero la sublevación los primeros meses no pega, hasta que finalmente en Chihuahua empiezan a surgir grupos revolucionarios populares campesinos más fuertes, ¿no? Orozco y Villa. Entra entonces Madero y se concentran las fuerzas en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez hay empiezan las negociaciones con Díaz, pero Orozco y Villa toman la ciudad, ¿no? En contra del deseo de Madero, ¿no? Incluso quieren fusilar al general Navarro y Madero lo salva, ¿no? Pero esas fuerzas populares se le imponen a Madero. La renuncia se acelera, hay un periodo intermedio antes de las elecciones, donde está León de la Barra, y Madero acepta la gobernación, digamos, porfirista sin Porfirio, ¿no? Que es donde tiene el conflicto con Zapata. Y licencian a las tropas, ¿no?
licencian a las tropas revolucionarias. En ese momento, en ese periodo se convocan elecciones y resulta presidente. Hay que recordar que Madero nació en 73 y muere en 13. Entonces, muere a los 40 años, ¿no? Y su periodo presidencial pues es muy corto, ¿no? De 15 meses. Entonces, en este corto periodo, teniendo todavía el porfirismo, los militares, los políticos, los intereses, los embajadores, ¿no? Encabezados por Lane Wilson, van a enfrentarlo, y mientras tanto los sectores populares pues no estaban fortalecidos, estaban disminuidos. Se generó la oportunidad del golpe de Estado y se dio el golpe de Estado, ¿no? ¿Hubo alguna, ya Madero como presidente, hubo alguna justificación el no cumplir con el trato con Emiliano Zapata? Lo que pasa es que el liberalismo de Madero era procesual, ¿no? O sea, por las leyes, por estudios, etcétera, etcétera. Y las necesidades y las demandas y las luchas campesinas eran inmediatas. Entonces, ahí no había posibilidad de ponerse de acuerdo, sobre todo porque pervivían los terratenientes, ¿no? Entonces, había un gran... la prensa fomentó mucho el golpe de Estado. No había las condiciones, ¿no?, para que Madero cumpliera, ¿no? ¿Qué características más relevantes podemos decir acerca de este corto periodo presidencial de Madero? La democracia. Entonces, hubo gran libertad de prensa, a pesar de que la prensa lo atacó sin piedad. Hubo respeto por las autoridades locales, por los poderes. Aunque esta democracia se combinaba con una impotencia por gobernar, ¿no? Pero digamos que en sentido estricto, Madero demostró que la democracia liberal, los principales enemigos no eran los sectores populares, los principales enemigos eran los sectores oligárquicos, ¿no? Eso llevó a la posterior revolución. ¿En qué momento recae Madero ya como presidente? Está la famosísima decena trágica, ¿no?, febrero de 2013, en donde las conjuras que tenían Reyes, el sobrino del tío, el general Mondragón, ¿no?, o sea, la élite militar, planea el golpe, ¿no? Se va una parte a la Ciudadela, ¿no? Y Madero deja en Huerta la defensa, ¿no? Entonces, pues triste el asunto, porque a pesar de que muchos le avisan que es un traidor y que incluso Gustavo Amadero lo logra detener, entre que confía y entre que no tiene otra forma por su postura política, cede con Huerta. Huerta se pone de acuerdo con los golpistas, ¿no? Con muchos avatares, incluyendo cuando los cadetes hacen la marcha de la lealtad con Madero, lo detienen, matan a su hermano, lo obligan a renunciar, interviene el embajador de Cuba para ver si lo puede exiliar, y sin embargo deciden asesinarlo, ¿no? Entonces contratan incluso dos automóviles, y
fingen que se van a fugar y los asesinan, ¿no? Madero tiene tiempo de que le digan que mataron a su hermano, ¿no? El que tanto le dijo que, que lo iban a matar, incluso lo había mandado a Japón. Y lo llora, ¿no? Llora por su hermano muerto, ¿no? Y le pide perdón a su madre porque mataron a su hijo, ¿no? A su hermano. Es muy, muy impresionante, es muy importante que como profesores de historia contemos estos relatos, son parte de nuestra historia, son parte de nuestra identidad y nos sirven para el presente. ¿Qué pilares dejó Madero a inicios de esta revolución, después de su muerte? Todo el mundo podría pensar que después de su asesinato, pues los dictadores iban a sobrevivir. Y sin embargo, a pesar de que fue muy criticado, atacado, incluso por compañeros políticos, después de su muerte se generó una rebelión que terminó en poco tiempo con Huerta, ¿no? O sea, una verdadera revolución de los ejércitos populares, de Villa, de Zapata, del norte y del sur, ¿no? Entonces, lo que dejó fue ese enojo contra la traición, ¿no? El Huerta queda así marcado para la historia mexicana, ¿no? Como el traidor. Entonces, el propio Madero había previsto que su muerte iba a tener sentido, ¿no? Era un personaje muy, muy idealista y ese idealismo fue lo que nos dejó. ¿Muere junto con Pino Suárez? Sí, claro, es asesinado con José María Pino Suárez. Bueno, pues un tema muy interesante para ustedes jóvenes que nos ven desde su PC. Espero que les haya gustado. Esto es Escurriendo la Historia. Maestro Gerardo, nuevamente muchas gracias. Un placer que me acompañe en esta serie de programas. Y bueno, no se olviden dar like a la página de GES Media y por supuesto compartir el video. Esta es una producción de GES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Yo soy Alejandro Sevilla. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.